para hablar de mi vida. No hago remembranza de ella con el propósito de valorizar el pasado que hice o que practiqué. No digo que fui un valiente, fui un miserable cobarde. No digo que fui un héroe, fui una basura. Pero hace 10 años comencé a vivir como un verdadero valiente. Pues cambié la ametralladora criminal. Cambié aquella ametralladora que fulminó tantas vidas por una arma más grande y poderosa. Aleluya, una arma de 66 balas que se llama Palabra del Señor. Y así que esta noche, aunque para hablar de una vida no se puede hablar en un corto tiempo, pero trataremos de ser explícitos, de ser breves, pero más que todo concisos con el Espíritu Santo. Mi nombre es Eduardo Pérez, como fui presentado al principio, y lo que a continuación voy a relatar es un hecho de la vida real. Y estoy parado en este lugar no por méritos, sino que estoy parado en este lugar fruto de la misericordia inigualable del Dios de la gloria. Para hablar de mi vida comenzaré a hablar de mi niñez. Voy a hablar brevemente de mi niñez porque es donde se inicia la etapa de vida de todo ser humano. Nací en un hogar sin religión. Mi padre, un hombre con una empresa, un empresario, con una posición muy sólida, muy solvente, pero a la vez aquella posición que él mantenía le daba para vivir una vida de poligamia y un bebedor consuetudinario del alcoholismo. Mi madre, una buena mujer, una mujer que soportó quizás por un buen tiempo el régimen de vida que mi padre le daba, pero no soportó aquella vida y optó por divorciarse, por terminar aquel lazo, aquella unión, aquel supuesto amor que nos había unido. Mi madre se llevó a mis dos hermanos más pequeños y por razones de la ley tuve que quedar al lado de mi padre, y para ese entonces contaba con la edad de 5 años y medio para 6 años. A la edad cuando todo niño anhela tener el calor de una madre, a la edad cuando el niño anhela llegar y esconderse en el regazo de su madre, a esa edad mi madre se fue. Yo no entendía lo que estaba pasando a mi alrededor, porque un niño tiene una fe sencilla. Me acercaba a mi padre y le decía: papá, ¿dónde está mi madre? Papá, ¿qué se hizo, mamá? Mi padre, que había despertado un odio terrible hacia la progenitora de mis tías, decía: tu madre está muerta. ¡No menciones a tu madre! Aquellas palabras herían, laceraban mi pequeño corazón. Llegué a la edad de 6 años, entré a la escuela primaria. Yo recuerdo, allá en Guatemala tradicionalmente se celebra el 10 de mayo, el Día de las Madres. Y las maestras motivaban a los alumnos, a los niños, para que llevaran un presente, para hacer un homenaje mutuo a la madre en los planteles escolares. Yo recuerdo que en el almacén de mi padre las empleadas preparaban presentes, regalos, para venderlos a un precio barato, por decirlo así, a los alumnos que pasaban comprando. Yo me llevaba un presente escondido, porque los niños se burlaban de mí. Decían que yo era un huérfano, yo quería demostrar que no era huérfano. Llegaba a la escuela y las maestras hacían la respectiva presentación de las madres con sus hijos. Y cuando se terminaba de enumerar por su nombre a aquellas personas, yo siempre me quedaba con aquel objeto, con aquel regalo en mis manos. Recuerdo que me iba a meter a un baño, agarraba aquel regalo y comenzaba a llorar. Los niños, mis compañeros, me miraban llorando. Decía: tú estás llorando porque eres huérfano. Yo le decía: no me digan que soy huérfano. Llegaba una maestra y decía:
abrazaba y me decía, haz como que yo fuera tu madre. Mi padre me tenía toda clase de juguetes, me tenía de todo. Pero yo no quería juguetes, yo le decía, maestra, yo lo que quiero es tener una madre. Yo lo que quiero es tener el amor de una madre. Yo quiero a mi mamá. Los años de mi infancia, años duros, donde se inició el trauma que llevó a mi vida a un desenlace terrible. Pero jóvenes, ustedes que tienen una madre, hijos, ustedes que tienen una madre, ustedes que tienen una madre que los ha cuidado, los ha traído a la iglesia, allá en los hogares donde me están escuchando, joven, tú que has despreciado el consejo de tu madre, ¿cuántas veces yo hubiera querido tener el cariño de mi madre para no llegar a ser tan malo como fui? Pero hay un dicho, un proverbio, un refrán que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ha perdido. En esta noche, joven, si tu madre y tu padre te han traído al templo, te han traído para que te regocijes delante de la presencia de Dios, siéntete más que bienaventurado. Porque yo hubiera deseado tener una familia que me trajeran a una iglesia. El tiempo pasó. Y yo recuerdo que a los 12 años salí de la escuela primaria. Cuando salí de la escuela primaria y pasé a la escuela, al plan básico, como le denominan, a la escuela inmediata superior en Guatemala. Yo recuerdo, amados hermanos, que comencé a frecuentar, a relacionarme con otros jóvenes de mayor edad que la mía. Pusieron un cigarrillo en mis manos. Me dijeron que todos los que iban a ser hombres tenían que fumar cigarrillo. Y yo fumé aquel cigarrillo. Porque el proceso más difícil que hay para todo ser humano es el proceso de la pubertad. Cuando se desarrollan los instintos futuros del futuro hombre o de la futura mujer. Yo recuerdo que después de esa experiencia con aquel cigarrillo de un tabaco, vino una experiencia más fuerte. Pusieron en mis manos y yo puse en mis labios un cigarrillo de una droga, de una hierba llamada marihuana. Yo deseaba llenar el vacío que tenía dentro de mi corazón, la desesperación por tener una madre. Después vinieron las Ecualud y las Nemurón, drogas químicas que en Latinoamérica las venden en la farmacia como vender confites en cualquier tienda. Pues en Latinoamérica la justicia camina cogida de la mano de la mafia. Los farmacéuticos son compadres de la justicia, de los policías, y venden esas drogas que son medicina, pero para personas que las necesitan, más se las venden a adolescentes para caer en las garras terribles de la adicción a la droga. Yo recuerdo el primer semestre dentro del colegio, dentro de la escuela, estaba estudiando, lo perdí. Me ocasionó una tristeza porque yo quería ser un buen alumno. Llegué a buscar la ayuda de mi padre, aquel hombre que casi nunca veía. Y cuando llegué una mañana, él estaba sentado en su escritorio. Llegué por la parte trasera y lo abracé y le dije, papá, mándame a estudiar a otro pueblo. Yo no quiero estar más aquí, tengo problemas, méteme a un internado. Mi padre me quitó mi brazo de su hombro y me dijo, salte de aquí, estoy ocupado. No te quiero ver por aquí, me caes mal, vete a vagar a la calle, pero no quiero verte. Yo le dije, pero papá, necesito que me ayude. Me quiero ir a otra escuela, no quiero estar más en este pueblo. Cuando él vio que yo no salía, quiso agarrar un objeto contundente y tirármelo encima. Salí para la calle y comencé a llorar. Me fui para la plaza donde estaba el traficante de la droga. Y me drogué en ese día terriblemente, quería morirme bajo el efecto de la droga. Padre de familia, tú que me estás escuchando por la radio,
La juventud de hoy día no necesita carros nuevos ni juguetes sofisticados. La juventud de hoy día, padre de familia, tú que estás pasando una borrachera ahora mismo, escúchame. La juventud de hoy día lo que necesita es que los padres de familia reconozcan a Cristo Jesús como su Salvador. Y tu hijo ya no será un delincuente, tu hijo ya no será un criminal, sino que tu hijo será un soldado de Jesucristo y un ciudadano de una patria libre. Bendito sea el nombre del Señor. Aquello motivó a que yo perdiera el interés de alejarme de la adicción a la droga. Seguí viviendo. Mas sin embargo, en el colegio comencé a cobrar cierta popularidad a causa de que cuando había alguna explicación en la clase, siempre tomaba la palabra y eso me fue dando cierta connotación. Había un maestro que pertenecía a la Real Academia Española de la Lengua. Era maestro de idioma. Y aquel hombre comenzó a ver la facilidad de mi persona, la facilidad de la expresión de la palabra. Y me dijo, yo voy a hacer de ti un orador. Yo voy a pulir tu vocabulario. Voy a pulir tu lexicografía para que seas un orador y puedas representar al colegio. Y a mí me agradaba salir en los actos públicos. Y me llegué a convertir dentro del colegio en el primer orador que representaba a mi pueblo, a mi departamento, en los Juegos Florales Nacionales. Y me llegué a ganar primeros lugares como un orador estudiantil. Eso dio la pauta para que cobrara cierta fama dentro del ambiente estudiantil. Me sentía admirado por los demás alumnos, pues en todos los actos de conmemoración de independencia siempre me invitaban para tomar la palabra. A la edad de 14 años, cuando me había convertido en un líder nato dentro del colegio, fui invitado a una reunión un tanto misteriosa. Aquella reunión se hizo a través de ciertas personas y motivaron a la mayoría de los líderes estudiantiles. Yo gozaba de un prestigio como orador y como líder dentro del colegio y me fui a aquella reunión. Cuando llegamos a aquella reunión, había un grupo de personas sentados alrededor de una mesa al fondo y en las sillas que habían desplegadas en aquel salón, habían personas de distintos extractos sociales, habían obreros, campesinos y estudiantes. Y cuando dieron la apertura a aquella sesión, las personas que estaban sentadas alrededor de aquella mesa se identificaron como pertenecientes a la Universidad Autónoma de San Carlos, la Universidad Nacional de mi país, y decían representar a la Facultad de Humanidades. Aquello para mí no tenía ningún valor, mas se adentraron en una conferencia. Y aquel orador comenzó a hablar más o menos este tipo de palabras. Decía, para la solución problemática de un país como el nuestro, decía, como Guatemala, que está pasando crisis económica, debe empuñar los fusiles y pelear contra el imperialista yanqui, pelear contra Estados Unidos. Y aquel hombre comenzó a sacar muchos oprobios hacia la nación del norte. Ellos decían que Estados Unidos se había apropiado de nuestro patrimonio como petróleo, como minerales, y que había que empuñar la ametralladora para dejar libre a nuestra patria. A la edad de 14 años yo no podía tener una idiosincrasia política, pues a esa edad el joven anhela tener novias, anhela presumir de lo que es de su juventud. Ellos comenzaron a motivar. Y el comunismo tiene una cosa en particular, que usa y busca los mejores oradores, gente convincente, gente que esté preparada para hablar y motivar a las masas. La pieza de oratoria que aquel hombre disertaba motivó a todos los presentes. Y él habló que los
principios que había adquirido, aquel grupo que estaba ahí representando al movimiento guerrillero Fuerzas Armadas Rebeldes FARC, era única y sencillamente basada en la ideología, en la filosofía de Karl Marx y de Friedrich Engels. Yo no entendía, había estudiado la biografía de Marx, pues estaba estudiando un bachillerato para luego irme a la universidad, y había visto ciertas partes biográficas de Marx, pero no me había adentrado a lo que era su filosofía. Y aquel hombre comenzó a hablar y hablar, y al final dijeron: los que quieran pelear por la libertad de su patria, que se levanten, levanten su mano. Yo recuerdo que, como impulsado como un resorte, me paré y levanté mi mano, y muchas personas, casi todas, lo hicieron en aquella noche. Sencillamente yo no sabía lo que me estaba metiendo. Avanza, Dios. El comunismo trata de lavarle el cerebro a la juventud. La Universidad de Puerto Rico, especialmente la de Río Piedras, a mí me han comentado ciertos alumnos que hay ciertas personas que pertenecen al claustro de maestros que hablan que la solución para los problemas de Puerto Rico es que haya una comunidad socialista comunista en esta isla. La solución para Puerto Rico no la tiene ni Marx, ni Lenin, ni Stalin. La solución para Puerto Rico está basada en la palabra eterna de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El comunismo es esclavitud. Y no me importa, me han amenazado en Latinoamérica que me van a matar y en mi mismo país. Pero si Dios preservó mi vida, no conociendo, odiándole, ahora el momento que Él decida que yo vaya a su presencia será por su voluntad. Mientras tanto, ningún diablo, y óigalo bien, comunistas puertorriqueños que me escuchan por la radio, ningún diablo se va a atrever a tocar a un ungido de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aquellas personas comenzaron a seleccionar por células a todos los que en esa noche estaban en esa sesión. Ellos tenían, sin yo saberlo, tomado ciertos aspectos de mi persona. Sabían que era un orador reconocido dentro del ambiente estudiantil. Le comenzaron a pulir, comenzaron a darme toda la filosofía. Me pusieron el libro del Capital de Karl Marx, me lo pusieron en las manos y me dijeron: tienes que aprenderte, tienes que hablar en discursos, pero cuando hables, habla mucho de la personalidad de Marx. Yo en esta noche no voy a hablar de los edictos de Marx, porque eso es recordar una basura. Voy a mencionar lo que la Biblia dice. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Mire, la mayoría de los edictos de Marx, habla de fomentar dentro del mundo una sociedad con igualdad de derechos. Y sencillamente, amados hermanos, aquella filosofía se metió dentro de mí, pero no llegó hasta ahí. Vino el aspecto práctico. Había teorismo, pero había práctica. Nos llevaron a una montaña. En esa montaña comenzamos a recibir adiestramiento militar. Se nos enseñó el arme y desarme de ametralladoras como las Uzi, Galil, fusiles M1, M2, carabinas, activar y desactivar granadas, pero más que todo las artes de volar puente, de cómo se puede volar una torre de televisión, cómo pelear la guerra de guerrillas. Aquello me fascinó, pues nunca en mi vida había tenido una arma grande en mis manos de calibre largo. Yo estaba muy contento, estaba muy feliz de estar perteneciendo a una célula. Había entrado como un sencillo recluta, pero yo quería escalar dentro del movimiento guerrillero. Cuando pasó un promedio más de año y medio, se nos llevó a la llamada prueba de fuego. La prueba de fuego, muchos de los que estábamos sabíamos en qué consistía, y era disparar contra el ser humano. Yo recuerdo que nos llevamos dos ametralladoras 30 para emplazarlas en una loma.
A mí me habían asignado una ametralladora Thompson calibre 45 de fabricación americana. Y cuando iba a pasar un convoy del ejército llevando alimentos a un cuartel provisional que estaba en la entrada de la sierra, en la montaña, en el área oriental de mi país, yo recuerdo que nos tiraron a tierra y el comandante, cuando vio la señal que hacía una persona que venía el convoy, se inició una balacera, una masacre terrible. Aquellos pobres soldados que iban en el convoy del ejército, en mi país el servicio militar es obligatorio, y por lo regular a las personas que llevan al servicio militar son gente, indios de la montaña, campesinos analfabetos que no saben ni escribir su nombre, pero los agarran y los ponen a prestar servicio militar. Yo recuerdo que en aquella masacre murieron aquellas pobres personas, no tuvieron tiempo de accionar, y cuando quedaban algunos moribundos bajamos y nos apoderamos de los alimentos y de las armas de ellos. El comandante dijo: no dejen a ninguno vivo. Y habían personas que estaban solamente heridas y hubo que matarlas ahí a boca de jarro, enfrente, volarle los sesos. Ahí se manchó por vez primera mis manos de sangre. Yo cuando recuerdo ese pasado, hermanos, y me dejo parado en un púlpito, doy gracias al Dios de la gloria, porque esa sangre carmesí limpió mis pecados. La vida en el movimiento guerrillero para mí, en aquella ocasión sentí como que algo entró dentro de mí. Sentí una emoción, una alegría de verme manchado las manos de sangre. La orden era de eliminar a cuanto terrateniente, a cuanto rico hubiera. Yo recuerdo que capturaban a personas adineradas, a hacendados, a empresarios, y había que llevarlos a la montaña para que los familiares pagaran un rescate por ellos. En una ocasión me llevaron a un señor ya casi anciano, y el comandante me dijo: tienes que torturarlo. Y cuando yo me acerqué al hombre y le di un puñetazo en la boca, aquel hombre me dijo: ¿por qué me estás haciendo daño si yo nunca te he hecho daño a ti? Me dijo: no me pegues, por favor, yo estoy enfermo. Y yo regresé al comandante y le dije: yo no puedo golpear a ese hombre porque él no me ha hecho daño. Me dijo: si tú no lo haces, lo haremos contigo, tienes que hacerlo. Hermano, el comunismo es la peor basura que existe. Los que piden, hermanos, que Puerto Rico sea independiente, no me estoy metiendo en la política interna de este país, yo soy apolítico. Pero hermanos, esta bella isla, si quedara al desamparo de la nación del norte, hermano, el comunismo barre, acaba con cualquier sociedad. No estoy hablando de política, soy apolítico, pero Dios me motiva que hable esto para que el pueblo cristiano de Puerto Rico doble rodillas. Porque ustedes los puertorriqueños son de bendición para nosotros en Latinoamérica. Bendito sea el nombre del Señor. Después me llegué a familiarizarme con la tortura, que me gustó. Corrí el año casi, llegando al año 70, 1970. Yo recuerdo, amados hermanos, ya habían transcurrido casi 3 años de yo estar activo dentro del movimiento guerrillero, y en Guatemala se hizo una revolución terrible. Pues hubo un gobernante civil que no tuvo la fuerza, el carácter suficiente como para combatir el comunismo, y pensábamos adueñarnos de Guatemala, como le pasó a la pobre Nicaragua en estos tiempos. Yo recuerdo, amados hermanos, que los comandantes generales nos dieron una orden de barrer con todos los religiosos que estaban en la montaña, con todos los protestantes, porque nosotros teníamos problemas, porque hacíamos un mitin en una aldea, en un caserío. Pero llegaban los protestantes
y hacían los cultos que le llamaban. ¡Aleluya! Y mucha de la gente que estaba peleando a favor del comunismo le decían a aquellos protestantes en el libro negro que no había que matar, que hurtar, que mentir, que destruir. Y aquella gente muchas veces dejaba la simpatía por el comunismo para ponerla en aquel libro negro, y nos estaban haciendo un contrapeso los religiosos. La orden era nada más solo para los protestantes. Los que tenían vía libre para entrar eran los sacerdotes católicos, porque ellos llegaban con lo que le llaman la doctrina, con lo que le llaman el catecismo, pero no había tal doctrina ni tal catecismo. Lo que había única y sencillamente era cómo enseñar a manejar un fusil. Los sacerdotes que llegaban pertenecían al movimiento guerrillero. Yo no creí en Dios porque tenía compañeros que en el día usaban sotana y en la noche una ametralladora. Para mí la existencia de Dios era vana, era falaz. Yo recuerdo en una ocasión, yo ya tenía el grado de subteniente dentro del movimiento guerrillero. Los ascensos no se logran por ser un estratega militar o por ser una persona muy preparada intelectualmente. Los ascensos se logran mientras más criminal es el guerrillero, más luego lo ascienden. Yo recuerdo que en esa ocasión venía bajando de la montaña, traía mi ametralladora al hombro y traía una pistola Browning calibre 45 metida en la cintura. Venía una célula de 25 guerrilleros conmigo. Bajamos y llegamos a una planicie. La orden era de matar a todos los religiosos, que había que quemar las iglesias allá evangélicas en las montañas. En Latinoamérica son hechas de palos, de bambú, de vara, no sé si conocen el bambú ustedes, pues son hechas y de palmas de coco son hechos del techo. Y la orden era quemar cuanta iglesia protestante hubiera. Yo recuerdo que bajamos esa planicie y cuando alcé mi vista había un muchacho pequeño de estatura rodeado de campesinos sentados alrededor de él, y aquel muchacho tenía un libro negro en las manos. Yo caminé hacia él y recuerdo que lo primero que le dije fue: te doy 5 minutos para que abandones la montaña. Le dije: porque tú estás engañando a esta pobre gente con eso de Dios. Dios no existe. ¿A dónde está tu Dios? Tráeme a tu Dios, quiero verlo, quiero hablar con él. Comencé a decirle un sinnúmero de oprobios en contra de aquel muchacho. Los campesinos se retiraron, se fueron caminando, mirando. Sabían que yo iba a matar a aquel muchacho porque ya habían muerto muchos religiosos, muchos protestantes en manos de los guerrilleros porque desobedecían la orden de no subir a la montaña, y hubieron varios que murieron por causa del evangelio. Yo recuerdo, algo me extrañó de aquel muchacho, que me miraba fijamente. La mayoría de personas a las que nosotros capturábamos, ricos o lo que fueran, se ponían pálidos, gritaban, daban gritos de expresión de terror, pero aquel muchacho ni cambió ni denotó su rostro, sino que estaba tranquilo. Yo lo maltraté y le dije: te vas o te mueres. Aquel muchacho me dijo: sabes una cosa, Dios existe, y si tú te arrepintieras, Dios perdonaría tus pecados. Aquello para mí fue como que me hubiera dado una bofetada en el rostro. Yo le dije: cállate, porque Dios no existe, y si vuelves a repetir eso, si no te retractas de lo que has dicho, yo te voy a matar. Y aquel muchacho no me dijo: no me importa morir, pero Dios existe. Aquello ocasionó que yo sacara mi pistola, le puse el tiro en recámara, le quité el seguro y caminé hacia él. Aquellos campesinos me miraban con los ojos desorbitados. Aquel muchacho solamente pegó su libro negro en contra del pecho. Yo caminé hacia él y recuerdo que cuando llegué con la pistola para intimidarlo, mire qué cobarde es un guerrillero. Aquel muchacho, no, yo me imagino que no tenía ni un alfiler en la bolsa, pero cuando yo lo quise agarrar del cuello para pegarle con la pistola, para romperle la boca y rematarlo en el suelo, me pasó algo, amados hermanos, que yo nunca voy a dejar de testificar. Cuando estuve cerca de él, yo sentí que mis canillas se pusieron pesadas y sentí un escalofrío en todo el cuerpo. Sentía como que algo me aplastaba para abajo. Ahora entiendo, la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¡Ay, Sahalama, Sahaki, Alaiba, Alamay, Sahalaya!
muestra mi cuerpo como lo tengo lleno de cicatrices. Cicatrices por todos lados. Un guerrillero es alguien que está preparado para matar. Yo estoy herido de bala, tengo cicatrices de bala, de tortura, de cuchillo. Cuando peleábamos cuerpo a cuerpo, cuando estábamos en balaceras. Y acostumbrado a disparar y después preguntar más. Cuando aquel muchacho yo le miré el rostro, di la vuelta y comencé a caminar con la pistola en la mano, pero sentí un temblor como que me iba a ir al suelo. Comencé a caminar y me alcanzaron mis compañeros y me dijeron, ¿por qué no lo mataste? Yo le dije, es que me dio lástima, pero era una vil mentira, no era lástima, llevaba miedo. Llevaba un miedo terrible. Yo decía, esos creyentes deben de ser brujos. Lo que me dio miedo tocar a aquel muchacho. Pero no hay tal brujería en los creyentes, sino que son revestidos con la autoridad del Dios del cielo. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Despavoridos, yo me fui para Honduras. Honduras es un país limítrofe con Guatemala. Cuando llegué a Honduras, me dieron una bienvenida. Allá en Honduras, los sacerdotes jesuitas me consiguieron un carnet como que era seminarista de una institución católica. Hermanos amados, el catolicismo, como dice el hermano Jeñito, camina cogido de la mano. No son ni parientes, son hermanos. El catolicismo con el comunismo en Latinoamérica son los que fomentan, si no, ahí está Nicaragua. Tres de sus importantes ministros, Cardenal Descoto y el otro cardenal, son dos cardenales los que están metidos con el gobierno comunista y son más ateos que el mismo diablo. Porque el diablo cree en Dios y no solamente cree, sino que tiembla. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Estuve en Honduras un tiempo. Regresé a Guatemala, pues, la sed de venganza. Yo quería vengarme. Quería seguir peleando por la causa del comunismo. Yo recuerdo, amados hermanos, que cuando regresé a Guatemala, llegué a mi pueblo. Fui a buscar a un camarada que nos había servido su casa de buzón de guerra. Cuando yo llegué a esa casa de ese camarada, él me recibió muy bien, me invitó a beber cerveza, pero él ya se había vendido al ejército también. Cuando yo llegué, estuvimos bebiendo. Al poco tiempo la casa fue rodeada de soldados. Él había mandado avisar a los soldados, al ejército, que tenía un guerrillero en su casa. Me amarraron, me golpearon, me metieron a un carro, me llevaron a un cuartel provisional, de ahí me sacaron a las 12 de la noche. Yo soy de una provincia en Guatemala llamada Chiquimula. Y me llevaron para a un cuartel, a un pueblo llamado Zacapa. Y yo recuerdo que en ese trayecto hay un lugar que le llaman La Cumbre. Ahí me bajaron, pasaba de la medianoche, me pegaron contra un paredón de tierra. Un soldado dijo, preparen los fusiles, lo matan y después lo queman. Yo esa noche sabía que iba a morir. Yo sentí miedo, ¿por qué no decirlo? Pero dentro de mi mente hacía eco aquellas palabras que me habían dicho, que morir por la patria era un privilegio y morir por la causa del comunismo era un honor. Yo recuerdo que cuando ellos me estaban parando en el paredón, llegó otro carro que venía atrás nosotros y ahí venía un teniente. Se bajó y dijo, no lo maten todavía, llévenlo a la base militar y allá le sacan todo lo que tiene. Me llevaron a esa base militar. Cuando llegamos, me comenzaron a dar puños y golpes. Después me llevaron a un cuarto, una cárcel, un cuartito bajo tierra, como un basement. Había que bajar unas gradas. Un cuarto pequeñito, oscuro, que estaba lleno de guerrilleros capturados. Cuando yo llegué a ese cuarto, aquella peste que había ahí era terrible. El agua llegaba un poco arriba del ojo del tobillo. Y encerraron aquel cuarto oscuro. Aquellos quejidos de aquellos torturados que estaban ya con unos días de anterioridad capturados. Y de aquella agua apestosa y sucia había que beber. Y ahí se hacían las necesidades fisiológicas. Eso era terrible, hermanos. Por eso que en esta temperatura yo me siento feliz, como estuve en ese cuarto. Hermano, ahí se la ignación, la falta de alimento, la deshidratación,
aquello era terrible, hermano, aquel calor insoportable y estar encerrado ahí, una prisión psicológica. Me sacaban a torturar diariamente, pero el guerrillero es alguien que se muere antes de traicionar lo que cree. Y el único que puede cambiarle la mente a un comunista guerrillero se llama Cristo Jesús. Es el único que puede cambiar la mentalidad de un comunista. Yo recuerdo, amados hermanos, que aquellas torturas eran terribles, pero quería morir en lo que yo creía. Si nosotros, muchos de los cristianos, usáramos esa filosofía, hermanos, ya hubiéramos evangelizado al mundo completo. Pero tenemos la oportunidad de hacerlo ahora con el satélite de Radio Revelación. Tal vez usted no quiere ir a evangelizar, pero ahí con lo que usted aporte a Radio Revelación llega el mensaje a los cuatro puntos cardinales de Latinoamérica. Bendito sea el nombre del Señor. Yo recuerdo, amados hermanos, mi padre, con su influencia económica, yo tengo dos tíos que trabajan con el gobierno, que están en el ejército, son coroneles, uno de ellos ya está retirado en este tiempo. Mi padre los buscó. La influencia económica de mi padre y aquel apoyo militar de mis tíos lograron dar con mi paradero. Mi padre sobornó a los militares en Latinoamérica. El soborno es el pan nuestro de cada día. Allá se soborna a todo mundo. Yo recuerdo que me sacaron, pero era una trampa porque había orden de matarme en mi casa. Me mandaron a la República del Salvador. Cuando llegué al Salvador, me consiguieron un salvoconducto diplomático para ir a México. Me fui para la República de México. Cuando llegué a México, me fui a la península de Yucatán, Mérida. Mi propósito grande era llegar e irme rumbo a La Habana, Cuba, e ir a besarle los bigotes, las barbas al señor Castro. Ese es el anhelo de todo guerrillero latinoamérico, presentarse allá con el señor Castro y decirle que uno es uno de los valientes de Latinoamérica peleando por el comunismo. Otro de mis máximos anhelos era llegar a la Universidad Patricio Lumumba en Rusia, donde se preparan los mejores combatientes del mundo. Mi viaje se vio trucado porque había que esperar cierto tiempo para poder salir. México es un país 100% socialista. Allá las iglesias inclusive son propiedad del gobierno, los templos no son propiedad de ningún grupo religioso. México es la espina que tiene clavado Estados Unidos en medio de la planta del pie. México es un país con 70 millones de habitantes y esclavizados por la religión católica, que es la hermana del comunismo. Había que esperar cierto grupo porque habían guerrilleros de toda Latinoamérica esperando un viaje, pero mandaban 3 y 4. Cada 15, 20 días tenían que irse 3 y 4 a La Habana para no declarar de una vez que estaban llenos de guerrilleros México. Estando en México caí bajo una psicosis colectiva. Recuerdo que cuando quería dormir miraba los rostros ensangrentados, me miraba la ropa llena de sangre. En los sueños y pegaba gritos, aquellas pesadillas eran espantosas. Comencé a ministrarme 2 y 3 miligramos de Sosegón y Atedrón, una droga tranquilizante para el sistema nervioso. Pero el Sosegón y el Atedrón no me hicieron ningún efecto. Comencé a inyectarme morfina y por último llegué a esa droga maldita llamada heroína. Yo recuerdo que traté de disipar. Me comenzaron a dar una ayuda de parte de la Universidad Autónoma de México como exilado en la República Mexicana. Allá en México me reuní con uno de los comandantes que había logrado huir también, llamado Marco Antonio León Sosa. Mi nombre de guerra dentro del movimiento guerrillero, a mí me fui llamado el comandante Rolando. Y me dijo: Rolando, tienes que ir a Guatemala porque hay brotes nuevamente. Los muchachos están peleando en el oriente y tú conoces esa zona, tienes que irte para Guatemala. No pude negar, tuve que aceptar porque en el comunismo las órdenes se cumplen y no se discuten. Yo recuerdo que me fui para Guatemala, pero haciendo un paréntesis, yo quería cambiar. Estando en México, vagaba por las calles, me metía a las cantinas, me metía a los salones, a beber, a estar en ese ambiente. Deseaba cambiar de vida porque me sentía tan solo, tan vacío. Cuando miraba a jóvenes de la edad mía, con sus novias, con sus familias, decía: ¿por qué yo no puedo ser como uno de esos? Pero me tenía capturado el comunismo, el crimen y ya la adicción a la droga. Estando en México, leí literatura de un escritor colombiano llamado José María Vargas Vila.
Vargas Vila decía, ni mi madre es buena con ti, malas de malas mujeres del mundo. Era un paranoico, era un loco, era un desquiciado, era un hijo del diablo que odiaba a la mujer y así decía palabras, unos despropios para la madre. Yo juré que la persona que era causante de mi desgracia era la mujer que me había traído al mundo. Yo recuerdo y dentro de mí dije, el día que yo encuentre a esa mujer, si es que vive, yo la tengo que matar. Yo tengo que matar a esa mujer porque ella me abandonó siendo un niño. Nunca me pudo llegar a ver ni darme cariño. Regresé a Guatemala. Seguí peleando, pero ya la guerrilla había perdido toda su fuerza. El gobierno no nos dejaba, no nos daba ninguna tregua, nos perseguía terriblemente. Me enrolé en el secuestro más famoso que ha existido en Guatemala. Secuestramos a una millonaria, a una dueña de una fábrica de cementos. Murieron varios guerrilleros, pero nos llevamos a aquella mujer. Pagaron un alto rescate por ella. El dinero que se pidió por aquella mujer era con el propósito de comprar armas y pelear nuevamente. Recuerdo que cuando me paré en una esquina, una muchacha se me quedó viendo de pies a cabeza. Yo la miré dos veces y ella se sonrió conmigo. Yo me supuse que aquella muchacha me había visto en algún asalto, en algún secuestro. Yo cargaba una pistola 380 en el jacket. La toqué, la preparé y dije, si esta me reconoce, voy a tener que matarla. Comencé a caminar disimuladamente, tratando de que aquella muchacha no se diera cuenta que yo estaba huyendo, de que ella me reconociera. Aquella muchacha, yo oí que sus pasos caminaron apresuradamente tras mí. Y cuando me alcanzó, me tocó el brazo y me dijo, perdona, te puedo hacer una pregunta. Y yo le dije, ¿qué es lo que quieres? Le dijo, ¿sabes una cosa? Esa pregunta yo se la he hecho a varias personas. Nosotros tenemos un hermano que no lo vemos de la edad de 5 años. Mi padre tiene un almacén en Chiquimula. Y mi padre nos dio una fotografía de él cuando él tenía 14 años. Mi padre dice que él está en México, que él es un guerrillero. Madre llora al ver en la televisión y en la prensa los cadáveres de los guerrilleros muertos. Y dice que si algún día apareciera su hijo, aunque sea muerto, ella quiere verlo. Hermanos, en el plan de Dios no existen coincidencias, sino la misericordia del Señor de la gloria. Yo recuerdo que aquella muchacha me miraba, pero emocionada me decía, y tú te pareces mucho a esa fotografía. Yo le dije, yo me llamo Eduardo, y también mi padre tiene un almacén en ese lugar. Aquella muchacha no esperó que yo le dijera más y se tiró encima de mí. Me abrazaba con emoción y con llanto. Me dijo, Eduardo, yo soy Elba. ¿No te recuerdas cuando jugábamos? Tú estabas pequeñito, yo jugaba contigo. Aquella muchacha lloraba. Yo hubiera querido llorar también, pero mis ojos estaban secos. Yo no podía llorar. Mi alma, mi corazón estaba cauterizada por el crimen, por tanto robo, por tanta maldad. Aquella muchacha me dijo, Eduardo, mi mamá vive y ella se va a poner feliz cuando sepa que está vivo. Yo le dije, mamá, yo no tengo madre, esa mujer se murió. Me recordé del juramento de asesinarla. Hermanos, los crímenes más terribles no se motivan en los arrabales, sino que se motivan en las personas que leen, en los estirpes sociales, en la high class, como le llaman, ahí donde se fecundan los más terribles crímenes. Prueba de ello son los crímenes que están aconteciendo en Puerto Rico, en la high class. Se están matando unos con otros sin unos crímenes bestiales y salvajes que no son producto de una mente humana, sino de una mente animal y diabólica. Bendito sea el nombre del Señor. Yo me encaminé y dije, esta mujer ahora es la oportunidad. Aquella muchacha iba emocionada y se metió a la casa. Al instante salió una señora con la cabeza amarrada. Se me quedó viendo, pegó un grito y se tiró encima de mí. Decía, Eduardo, hijito de mi alma, qué bueno que te han encontrado. Yo le dije, señora, retírese de mí, usted no es mi madre. Yo la odio a usted. Ella lloraba y me decía, Eduardo, es que tu papá nunca me dejó llegar a verte, me juraba matar. Ella quería besarme, yo la retiré. Cuando la vi que se movía por un lado y que sus ojos estaban borrachos, ella estaba bien ebria. Ella gritaba y la gente de la vecindad comenzó a ver y decía, mi hijo, ¿qué guerrillero está vivo? Y a mí no me convenía que me descubrieran, pues ese era uno de los guerrilleros más buscados. Pues en el secuestro de esa millonaria fui reconocido. Y la policía interna, la Interpol, los servicios de inteligencia, la policía secreta se puso tras mí buscándome terriblemente. Entré a la casa de aquella mujer.
Cuando yo entré tenía las paredes tapizadas de imágenes de San Serapio, San Caralampio, San Demonio y todos los apelativos que tiene Satanás. Y las estaban llenas de humo de velas. En el centro tenía una copa grande de cristal transparente llena de agua y un juego de naipes, y había mucha gente sentada esperando que ella le adivinara la suerte, porque ella decía que era divina. Cuando yo vi la condición de aquella mujer, dije, no vale la pena. Para ese entonces una bala del calibre del 380 valía 32 centavos en Guatemala. Yo dije, más caro una bala que la vida de esa mujer, no vale la pena matarla. Pero es que Dios tenía sus planes. Bendito sea el nombre del Señor. Estuve en esa casa, ella me mandó a comprar drogas, cerveza, y se armó una orgía terrible. Tuve que huir para México. Era muy buscado y mi vida corría un peligro terrible. Me fui para México. Cuando llegué a México, los comunistas que me habían mandado, aquel comandante que me había mandado, consiguió un buen trabajo. Se volvió un burócrata, y no solamente burócrata, sino que se volvió un burgués también. Se olvidó de sus principios comunistas. Por eso yo digo, los comunistas y los socialistas que están en Estados Unidos, yo digo, ¿qué hacen en Estados Unidos estos socialistas? Que comienzan a decir que el socialismo y el comunismo es la solución. Pero se van a contagiar si uno de los edictos de Marx es que hasta el aire que respira el capitalismo es veneno. Y yo digo, ¿y qué hacen esos socialistas metidos en Puerto Rico, en Estados Unidos? Se van a envenenar, porque aquí circulan los dólares del capitalismo, de la nación capitalista de Estados Unidos. Yo me pregunto, yo los he emplazado por la radio a los socialistas, ¿qué están haciendo aquí? ¿Y qué hacen en Estados Unidos? Ese dinero lo va a contagiar. Si uno de los edictos de Mares que dijo que hasta el aire que respiran los capitalistas es veneno, pues la gente está envenenada entonces. Bendito sea el nombre del Señor. Yo recuerdo, amados hermanos, cuando llegué a buscar a aquel hombre que me había dado la orden, era un comandante general, yo era comandante de cebla, aunque ya me había vuelto comandante de grupo, ya un grupo ya era, se componía de 5 o 6 ceblas. Yo recuerdo que cuando yo llegué a México, aquel hombre me dio las espaldas y los comunistas mexicanos lo hicieron también. Aquella decepción me hizo enrolarme, buscar un ambiente, y lo primero que encontré fue la mafia que trafica droga de México a Estados Unidos. Me volví un heroinómano terrible, la droga me minó, me hizo pedazos. Mi cuerpo se fue enfermando de tanta droga. La mafia me mandaba a ejecutar órdenes. Alguna persona que no pagara su cuota mensual había que eliminarlo. Pero yo quería mantener el vicio de la adicción a la heroína y comencé a hacer toda esa clase de actividades. Pero la vida que llevaba me dio que cayera con una enfermedad que se llama paludismo. Esa enfermedad se come la hemoglobina de la sangre. Yo recuerdo que el paludismo hizo que me brotaran unas llagas del cuerpo, unas llagas que supuraban pus y agua. Y mi cuerpo se puso flaco, flaco, y me puse amarillo, pálido, pálido. Mis ojos se pusieron hundidos. Yo huí a la ciudad de Puebla, pues yo sabía que ya no le servía a la mafia, estaba muy enfermo. Allá en Puebla yo recuerdo que dormía debajo de los bancos de las plazas. Me iba a acostar por las noches. El único dinero que yo pedía en las calles para poder subsistir en el vicio de la droga, no lo usaba para la comida. Recuerdo que un 24 de diciembre regresé, fui enfrente a un restaurante y había una señora con su familia comiendo. Yo le dije al mesero, cuando la señora se levantó y dejó aquella comida, le dije, ¿me podías regalar un taco de esa comida que dejó esa señora? Aquel mesero me dijo, sí te lo regalo, pero salte porque tú apestas, tú hueles muy mal, vete para afuera. Yo salí, me senté en la grada, en la calle. Hubiera querido llorar, pero no podía. De lo que quedaba de aquel orgulloso comandante guerrillero que decía que Dios no existía, solamente era una escoria humana. Aquel que desafiaba a Dios, aquel que decía que Dios no existía, que Dios era nada más un principio filosófico humano. Yo recuerdo que aquel hombre llegó y me tiró el taco. Yo sentía que la muerte se aproximaba. Regresé a Guatemala, dije, voy a morir a mi tierra. Regresé un 31 de diciembre a Guatemala. Cuando llegué a Guatemala, el clima de la ciudad de Guatemala es muy frío, hace mucho frío, y sobre todo en las épocas de diciembre. Yo recuerdo que solamente cargaba una bolsita plástica y los pedazos de ropa que cargaba encima.
Recuerdo que quise asaltar a una señora y no pude, el frío y la fiebre me hacía que me estremeciera, tuve que salir corriendo, huyendo, no tenía fuerzas para nada. Pero me recordé de aquella mujer que había conocido un año atrás, que decía que era mi madre, y ella mantenía botellas de ron y de cerveza. Yo recuerdo que caminé hasta la zona 12, ya había entrado la noche y aquel fin de año todo mundo andaba por las calles con paquetes, la gente, los jóvenes alegres y felices. Yo pasaba enfrente de la policía uniformada y no me podían reconocer. Yo era uno de los guerrilleros más buscados de Guatemala, pero no podían reconocerme, pues no era la figura, no era el boceto que habían dibujado, sino que era una miseria, una escoria humana la que andaba caminando. Llegué a aquella casa, toqué la puerta y moví la manecilla, y vi que la manecilla estaba abierta. La moví, abrí la puerta, y cuando yo moví, entré y vi la luz prendida, pero las paredes estaban pintadas limpias, ya no había ninguna clase de imagen, todo estaba limpio y solamente había una propaganda de gente loca que decía: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo en tu casa. Y calamanza jalaida sajalaba. Yo recuerdo, amados hermanos, yo me quedé viendo y dije: esta es la propaganda de esos fanáticos. Regresé para atrás rápidamente, pues yo dije: esa gente es mala, esos son brujos. Salí para afuera y vi el número, y era el número exacto de la casa de aquella señora. Yo dije: pero ¿qué se pudo hacer esa señora si ella también odia a esa gente? Porque ella decía que era espiritista católica. Bueno, toda esa gente son una sola familia, espiritistas, católicos, etcétera, y etcétera, y etcétera. Yo recuerdo que en aquella ocasión yo miré las luces del comedor y dije: voy a preguntarle a esa gente que vive aquí qué se hizo aquella señora. Llegué, entré por la puerta, estaba abierta la puerta del comedor, y cuando yo me introduje estaba aquella señora sentada con sus hijos. Ella se había casado después de que dejó a mi padre, y cuando yo me le quedé viendo, y ella le dijo a uno de los niños: mamá, mira quién está parado ahí. Ella se volteó y donde me vio se tiró encima de mí y comenzó a llorar y decía: Eduardo, le he orado al Señor para que te guardara. Yo pensé que ella estaba borracha. Yo le dije: señora, hágame un favor, deme un trago de ron, deme algo, porque le tengo un frío terrible, tenía una fiebre altísima. Ella me sentó en un banco, miró aquella ropa toda sucia, toda manchada de aquel pus, de aquella llaga, aquella peste que yo tenía encima, tenía mucho tiempo de no bañarme. Ella comenzó a acariciarme y yo le dije: señora, deme un trago, por favor. Ella me dijo: hijo, aquí hay comida, aquí hay una cama. Decía: si tú eres mi hijito, yo te tuve. Ella me besaba y me acariciaba. Yo le decía: señora, por favor, ayúdeme. Y ella me dijo: Eduardo, lo siento, pero en esta casa ya no hay más licor, no hay droga y no hay más cerveza. Hace 6 meses me llevaron a la iglesia central del Príncipe de Paz. Y allá conocí al hermano Chema, y el hermano Chema oró por mí, y ahora soy una mujer libre. Yo le dije: ¿quién es ese Chema? ¿Es uno de esos brujos? No, me dijo, Chema es un siervo del Señor y Dios lo usa. Yo le dije: dígale lo que le ha hecho a usted, le lavó el cerebro, le han engañado. Yo voy a matar a Chema, le voy a poner una bomba a esa iglesia para que se muera ese hombre. Ella me abrazaba y decía: no, Eduardo, yo te mando a llamar al hermano Chema, él ora por ti. Yo le dije: dígale a Chema que lo mato el día que lo vea. Recuerdo que me salí, agarré mi bolsita y comencé a caminar. Ella me llegó y me abrazaba y decía: Eduardo, no te vayas. Yo le dije: señora, yo odio a los aleluyas. Y me dijo: Eduardo, deja que te regalemos una camisa siquiera, mira cómo andas con esos pedazos de ropa encima. Yo le dije: no, yo no acepto limosna de los aleluyas. Bajé las gradas, ella me agarró y le dije: suélteme, señora, porque no respondo. Y cuando comencé a caminar, mi madre gritó estas palabras que yo nunca voy a olvidar mientras viva: Eduardo, no me he de morir sin antes no verte algún día en un púlpito hablando de Jesucristo. ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! Puedo evitar llorar.
porque donde me recuerdo donde estaba tirado y a donde estoy ahora parado, hermano. Solo Él lo pudo hacer. Solo Cristo lo pudo hacer. Solo Cristo lo pudo hacer. Solo Cristo lo pudo hacer. ¡Ay, santo! Oh, gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Cristo Jesús para siempre. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Me levantaron. Ya llevo más de una hora, hermanos. Seguimos. Aleluya. Aleluya. Bendito sea Dios. Si fuera una emisora de esas emisoras que hacen más negocio con el Evangelio que otra cosa, cortaban la transmisión, pero como este es de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Yo recuerdo, amados hermanos, yo voy a abreviar más mi testimonio. Yo recuerdo que me llevaron a un centro hospitalario privado. Mi padre pagó para que no se diera mi nombre, para que no se identificara mi persona mientras me recuperaba. Me tuvieron varias semanas. Después me llevaron a una casa que mi padre tenía, me encerraron ahí. Mi padre llegaba y decía: Eduardo, entrégate al gobierno, yo te pongo buenos abogados. Ellos van a entender que el comunismo te agarró muy joven. Ellos van a saber que lo que has hecho lo hiciste porque no tenías conocimiento. Y yo le dije: no, yo prefiero morir peleando antes que entregarme. Una señora que supo que mi padre ya me tenía en esa casa le dijo: sabe, a su hijo hay un lugar en Mazatenango, una región en el sur de mi país, que se llama Samayac, ahí es la tierra de los brujos. Y le dijo: llévelo a esa señora, lo cura. Ella, esa señora, cura a las personas como él. Y un día a la medianoche me sacaron de mi casa, mi padre me llevó a ese lugar porque de día no podía salir, me podían reconocer. Aquella señora había dado una cita privada para que nosotros llegáramos. Cuando llegué me pasó a subir unas velas rojas y negras. Comenzó a echar mi incienso, dizque para espantar al diablo. Pero ¿cómo yo espantar un diablo, otro diablo? Tenía que llegar alguien más fuerte llamado Cristo Jesús. Me dieron a beber unas botellas rojas y negras que sabían a diablo aquello. No me hizo nada. Mi padre estaba decepcionado. Pero en ese mismo pueblo le dijeron: aquí está el mejor brujo de Centroamérica. Ese brujo le traen gente de todas partes y él sí cura a la gente. Mi padre me volvió a llevar a ese lugar donde ese brujo de raza india. Cuando llegamos tenía un muñeco sentado en una silla. Decía que era San Simón, el patrón de los brujos. Ahí le tenía ruda, limones, ajos. Y aquello era una peste insoportable. Yo me salí para afuera. Yo le dije: papá, yo no me dejo hacer nada aquí porque esto hiede mucho, huele mal. Mi padre estaba decepcionado. Yo quería cambiar, soy honesto. Yo quería dentro de mi corazón cambiar. Decía: ¿por qué soy tan malo? ¿Por qué soy así? Le dijeron a mi padre que los centros negros no curaban, que curaban más los centros de magia blanca. Me llevaron a una colonia que le llaman El Milagro en Guatemala. Ahí era un centro que decían que trabajaban con Dios. Hasta ahí vine a saber yo que Dios necesitaba muletas para caminar. Para hacer sus milagros no iba a necesitar una muleta a Dios. ¿Y cuánta gente en Puerto Rico está metida en la santería? Sal de ahí, santero, tú que me estás escuchando, te vas a ir al infierno si no te arrepientes. Deja de engañar a la pobre gente. Solo Cristo es el que cambia al hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Yo recuerdo, amados hermanos, que me llevaron donde ese señor, me metieron en un estanque de agua, una pileta de agua, que me cubriera hasta la cabeza. Decían que en el agua se quedaban los malos espíritus. Yo no necesitaba ningún baño de agua, necesitaba el baño de la sangre de Cristo Jesús. Yo recuerdo, hermanos, que no tuvo ninguna eficacia aquello. Me llevaron con el mejor psiquiatra de Guatemala, el doctor Roberto Ibarra. Me pusieron electroencefalograma, psicoterapia y todo lo que el tratamiento, y no me pudieron hacer nada. Por último, mi padre pagó a un enfermero
y sobornó al hospital psiquiátrico de Guatemala y me mandaron al negro psiquiátrico. Cuando yo desperté bajo los efectos de aquella inyección, tenía amarrada una cadena en el pie. Yo gritaba desesperadamente que me sacaran de ahí, que yo estaba loco. Ahí pasaban los locos, los dementes, comiéndose su estiércol. Llegaron unos enfermeros, me agarraron, me pusieron camisa de fuerza y me metieron en un cuarto frío. Yo gritaba, trataba de controlar la mente, que no fuera a creer que estaba loco. Tuve que apaciguarme un poco para hacerles creer que estaba tranquilo. En una visita logré fugarme. Mandé avisar a mi padre que lo iba a asesinar. Yo recuerdo, amados hermanos, que comencé a visitar de vez en cuando a aquella señora. Yo creía que la locura del evangelio era efímera, pasajera, pero cada vez que llegaba la encontraba más loca. Luego me ponía los mensajes de Chema y decía: mira, mi hijo, aquí está el pastor predicando. Yo le decía: dígale a Chema, yo lo tengo que matar para que se acabe el engaño de la pobre gente. En una ocasión que yo la visitaba, yo estaba sentado en el comedor y los niños le dijeron: mamá, ahí viene el carro del hermano Chema. Y yo dije: esta es la oportunidad de matar a Chema. Recuerdo que oí que un carro se paró. El hermano Chema quizás tenía la altura del hermano Firpi, un hombre bien alto. Y entró, y cuando puso los pasos, dijo, era la palabra usual del pastor, y decía: la paz de Dios con ustedes, hermano. Y cuando él dijo así, hermano, yo sentí un brinco dentro de mi cuerpo. Yo no sé ni por qué puerta me salí, pero cuando sentí, estaba en la calle y me tocaba la pistola. Yo decía: pero ¿por qué no se le puede hacer nada a estos aleluyas? Estos tienen que tener alguna brujería hecha. Yo creía que era brujería la que tenían los aleluyas. El tiempo pasó, hermanos. Hice un sinnúmero de asaltos, de robos, de crímenes. Mis manos se volvieron a manchar de sangre. No voy a relatar, a detallar eso, porque el tiempo se va y quiero llegar a la parte de mi conversión. El último asalto armado que hicimos, o el último intento de asaltar un banco que hicimos, estábamos en el segundo nivel de una cafetería. Estábamos planeando todo el movimiento de los guardias del banco. Allá en Guatemala, pues ponen 5 o 6 policías bancarios con ametralladoras para que los asaltantes no asalten. Y supervisaban la hora de comer de cada, el break que le daban a ellos para de ver cuántos quedaban para entrar nosotros. Y fuimos descubiertos. Se inició una balacera terrible. Mis compañeros lograron huir por la terraza. Yo salí corriendo por las escaleras tratando de llegar al vehículo en el cual íbamos a escapar. Llevaba una pistola y saqué una granada de fragmentación americana que llevaba. Cuando le iba a quitar la espoleta para tirársela a la policía, resbalé y caí con la granada. No logré quitarle la espoleta porque hubiera volado en pedacitos con todo y la granada. Un policía llegó y me puso el pie en la mano y me arrancó la granada. Otro llegó y me pegó con un fusil, con la culata del fusil, me pegó en el cerebro y perdí momentáneamente el conocimiento. Me engrietaron para atrás. Él agarró mi cabello caía hasta los hombros, comenzó a agarrarme contra el pavimento, comencé a manar sangre y mi rostro inmediatamente se llenó de sangre de nariz y de boca. Los policías me daban terriblemente. Y cuando descubrieron que era uno, el guerrillero que habían buscado tanto tiempo, comenzaron a darme con tanta hazaña. Me llevaron a la policía judicial, la policía más criminal de mi país. Me daban unos toques eléctricos, hermanos, unas torturas que no puedo ni decirlas en público. Una cosa terrible, hermanos. Perdí el conocimiento y me mandaron a una mazmorra. Esa mazmorra era un cuarto oscuro, era un sótano. Ahí aparecía en la madrugada, amarrado todavía con los grilletes para atrás. Y desperté porque sentí que algo se movía alrededor mío. Cuando yo pude ver, quizás lo fresco de la sangre que tenía en el rostro, atraía unas ratas grandes que husmeaban mi cara y querían morderme, y como podía me sacudía aquellos animales tan terribles. Amados hermanos, esa experiencia, cuando yo la recuerdo, sinceramente yo agradezco a mi Dios que Él ahí, en ese lugar, en esa basura, su mano estaba ahí siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Al otro día me sacaron, no pudieron sacarme ninguna confesión, me mandaron para la penitenciaría. Cuando yo salí en la mañana con los grilletes para atrás, estaba aquella señora parada. Mi nombre había salido y salió en todos los periódicos del país. Aquella señora, cuando me vio salir, se tiró encima de mí, comenzó a llorar y decía: Eduardo, hijito, solo Cristo es la respuesta. Y yo le dije: señora, váyase de aquí.
Y yo que tenía la convicción que un guerrillero no lloraba, que un hombre no debía de llorar, por vez primera sentí que unas lágrimas calientes salieron de mis ojos. Me llevaron en un carro patrulla a la granja penal de Pavón, una de las peores penitenciarías de Latinoamérica. Cuando yo llegué, los comunistas que habían sido capturados con anterioridad me dieron una buena bienvenida. Llegué a esa prisión, me tiraron en una plancha que servía de cama, ahí pasé los primeros días, no podía ni moverme. Esa prisión, amados hermanos, dan nada más 500 panecitos como para 1000 reos, panes chiquititos. Ahí hay reos que no tienen ninguna familia ni visita que les llegue a ver. Venden su cuerpo por 2 y 3 centavos a otros reos, y que otro reo se satisfaga su placer sexual y ellos poder comprar un pan para no morirse tan pronto del hambre. Eso es terrible. Las prisiones de Latinoamérica no son como los Estados Unidos y Puerto Rico. Yo una fui a unas 2 prisiones de Puerto Rico y yo le vi como que eran hoteles bien uniformados, los presos, bien comidos, bien gorditos, con televisión. Bueno, dije, están pasando vacaciones. Bendito sea el nombre del Señor. No quise creer, hermano, el tiempo pasó. Y ahí comencé a consumir droga en la cárcel. Los mismos guardias de la penitenciarios comenzaron a meter droga y la vendían. Yo asaltaba a otros reos. Hermanos, aquella enfermedad del rostro se me quitó y comencé a andar en la prisión tranquilamente. Me respetaban porque sabían el grado que tenía en la guerrilla y que había, los demás reos no se metían con los guerrilleros porque sabían lo que eran los guerrilleros. Yo recuerdo el 4 de julio de 1974. Había fumado marihuana en la mañana, pero ya la marihuana no me hacía efecto. Subí a mi Bartolina, a mi celda, y cuando yo subí, recordé las palabras de Vargas Vila, que decía que si la vida era un martirio, el suicidio era un deber. Me senté en aquella plancha que me servía de cama, saqué mi correa, comencé a ver los barrotes. Dije yo, esta vida se tiene que acabar. Ya había recibido notificaciones de la Corte Suprema. Me caían de 15 a 20 años de prisión incomultables, o sea que había que cumplir los años de prisión. Me habían justificado los delitos de asalto, secuestro, crimen, y habían varios delitos que no me pudieron comprobar, pero la sentencia corría de 15 a 20 años. Yo recuerdo, amados hermanos, en aquella ocasión, yo me la llevó a la prisión, y yo agarré aquella bolsa y me la puse en la cabeza para pensar cómo me iba a suicidar. Pero cuando me puse la bolsa en la cabeza, oprimió mi cerebro. Me senté y abrí la bolsa, que era lo que había duro dentro de aquella bolsa. Adentro había un libro negro viejecito llamado La Santa Biblia. Yo recuerdo que me quedé viendo aquel libro y me reí. Dije, pero estos aleluyas locos dicen que esto es palabra de Dios y este es un libro histórico. Y me quedaba viendo el libro y me reía. Lo puse por un lado para seguir pensando en cómo me iba a suicidar, dónde me iba a descolgar mejor para colgarme y que de una vez morirme en el acto. Pero volví a ver el libro y me atrajo la atención. La calidad del papel era muy fina. Toqué la calidad del papel y yo decía, pero qué bueno está esto. En la prisión no se consigue, la policía chequeaba mucho que no entrara papel fino para hacer cigarrillos de marihuana. Y aquel papel estaba exactísimo para hacer los cigarrillos de marihuana porque era bien fino. Yo dije, qué buen regalo me ha traído esa señora. Yo dije, mis amigos se van a poner contentos al saber que yo tengo papel en abundancia para hacer los cigarrillos de marihuana. Y tenía una bolsita de marihuana pegado debajo de la plancha, bien escondida. Y saqué la bolsita con marihuana, pero cuando yo quise romper la primera hoja de aquel libro, mis manos comenzaron a sudar. Yo no podía romperlo, me le quedaba viendo y yo decía, pero ¿por qué no lo puedo romper? Algo más fuerte me impedía romperlo. Había un papel que decía, hijo, si lees este libro, lee el libro de Job. Yo recuerdo, hermanos, que comencé a buscar el libro de Job y me estuve viendo, cuando fin lo encontré, estuve leyendo por unos momentos y encontré en el capítulo 5, versículo 17, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecias la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Sus manos hieren y Él cura. En aquel momento dije, Dios de los aleluyas, si es cierto que existes, si es cierto que cambias, ayúdame por favor, yo estoy desesperado. En aquel momento entró algo caliente por mi bollera, hasta en la planta de los pies, era el baño de la sangre de Cristo.
Cristo. Ahí estaba el baño de la sangre. ¡Ay, Samaraya! ¡Ay, Samaraya Salva! ¡A la luz! ¡Mi alma te alaba! ¡Ay, Samaraya! Mi madre decía que había que arrodillarse para hablar con Dios. Yo me arrodillé por vez primera en mi vida. Con aquel libro en las manos. Nadie me había predicado porque nunca lo permití. Lo agarré y dije, mira Dios, yo no sé cómo se habla contigo, pero si existes, yo quiero verte, quiero sentirte. Hermanos, dije esas palabras y oí los pasos literales que entraron a aquella celda sucia, y al instante sentí que unos brazos, pero bien fuertes y calientes, me estaban abrazando. Ahí estaba Jesús de Nazaret. Él es real, hermano. Él es real. Él es real, hermano. Él es real como la luz. Él es real como el aire que sentimos. Él es real. ¡Ay, Samara! ¡Ay, Samara! ¡Ay, Samara! ¡Ay, Samara! ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! ¡Qué lindo, hermano! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Aleluya, amigo, tú que estás aquí, tú que me escuchas por la radio también, sabes que esta noche, esta es tu noche, esta es la noche tuya. Bendito sea el nombre del Señor. Yo sé que Dios está rompiendo cadenas allá en la radio, en los hogares. Puedo sentir la gente llorando, los alcohólicos gimiendo. Aleluya, yo sé que mañana va a haber una serie de testimonios. La gente va a llamar a Radio Revelación porque Dios todavía rompe las cadenas allá en la prisión. Allá Dios está salvando. Bendito el nombre del Señor. A la mañana siguiente, hermano, dijeron que Eduardo Pérez, Boquete de la Guardia, tiene visita. Salí corriendo, ya no con marihuana, sino con aquel libro, y estaba aquella señora. Amados, nunca le había dicho madre. Corrí, la abracé y le dije, mamá, yo ya tengo al Dios de los aleluyas. Ella dijo, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú escuchas. Hermanos, voy a abreviar ya, ahorita, sister, o ahora, porque ahorita para ustedes es después y para mí es ahora. Me estoy haciendo bolas, me estoy confundiendo todo aquí. Me caían 15 años, me mandaron a llamar, cuando me mandaron a llamar de la Corte Suprema, la sentencia era segura. Mi madre había dicho que Dios me iba a sacar ahí. En mi iglesia se reúnen, o en la iglesia del Príncipe de Paz se reúnen 300 y 400 hermanos en oración y ayuno todos los miércoles. Y mi madre había oído una profecía que Dios había dicho que tenía un varón en la prisión, pero lo iba a sacar para llevarlo por las naciones a anunciar su nombre. Me llevaron a la Corte Suprema, el oficial me sentó, el secretario tomó ciertos datos, me dijo, pasa con el juez. Pero mi madre me había dicho muchas veces que Dios me iba a sacar de la prisión. Yo le dije, mamá, no se haga ilusiones, el Ministerio Público me acusa y la Fiscalía del Ministerio Público no afloja hasta que no ve sentenciada a la persona. Y cuando el juez me pasó, yo agaché el rostro, pues esperaba que me leyera el veredicto. Me dijo, levántame la vista, muchacho. Y yo me le quedé viendo y me dijo, aquí viene una señora que me da lástima. Qué suerte tienen ustedes, los criminales, que tienen a alguien que nos llore. Y tú tienes más suerte, muchacho, del traslado de la causa del juzgado tercero de instancia de lo criminal al juzgado cuarto. No sabemos si el mensajero perdió, votó, traspapeló, qué se hizo, se ha buscado todo el expediente, el folder del expediente no está. No hay de qué acusarte. Amigo que estás en la cárcel, ¡acéptalo! ¡Él te saca de ahí! ¡Allá en la prisión! ¡Tú que me estás escuchando! ¡Acéptalo! 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 ¡Él te saca de esa cárcel! ¡Aleluya! Sin necesidad que te fugues, él sale de ahí, él te saca de ahí. Y ahí, amados hermanos, otro día, ese día firmé mi libertad, otro día salí de la prisión y dije, si algún día regreso a una prisión, le dije a mis amigos, va a ser para predicar a Jesucristo. El domingo me llevaron a la iglesia del Príncipe de Paz, que iglesia estaba llenísima, y de antemano le doy un saludo de mi iglesia. Somos casi 5,000 miembros, y un saludo para ustedes de esta amada iglesia. Yo recuerdo que pasé al frente, hermano, me senté en la primera banca, y cuando dijo el predicador, alguna persona quiere convertirse a Cristo, yo levanté la mano y me encaminé para el frente.
Aquel muchacho, llegó un diácono, me agarró del brazo para apoyarme en la oración, pero cuando yo volteé a ver, vi a aquel hombre grande con paso seguro, diciendo, gloria a Dios. Y dije, ahí está Chema. Y llegó, me puso la mano sobre el hombro y me dijo, tu rostro me parece conocido. ¿No eres hijo de la hermana Guillén? Y yo le dije, sí. ¿Tú eres Eduardo? Y yo le dije, sí, yo soy Eduardo. Aquel hombre, hermano, comenzó a llorar y me abrazó y dijo, uno de los grandes milagros que yo he visto en mi vida, a un excomandante comunista guerrillero rendido a los pies de Cristo. Y después aquel varón amado, hermanos, fue más que mi padre, más que mi amigo, más que mi hermano, mi amado pastor, hermano Chema. Yo lo llegué a querer tanto, hermano. 5 años que él se fue con el Señor. Yo lloré tanto por ese pastor porque lo amé tanto, hermano. Me amó tanto, yo quise tanto al hermano Chema. Yo sé que cuando lo mencioné, ustedes se recuerdan de Jaime, de loco. Y yo, hermano, estoy tratando de traer a un ex sacerdote católico que se convirtió en el ministerio del hermano Chema. Lo voy a traer a Puerto Rico para que venga y testifique también. Hermano Chema fue un gran hombre de Dios y el Señor lo tiene. Y muy pronto me reúno con él porque Cristo viene. En esta noche, yo fui un poeta revolucionario y aquí sí termino completamente. Escribí poesía, salieron en muchas revistas universitarias mis pensamientos. Escribí siempre poemas de protesta. Escribí siempre poemas de protesta. Pero cuando vine a Cristo, mi lira poética tuvo una nueva inspiración. Yo ya no sé si escribo en prosa, ya no sé si escribo en verso, porque mi alma ya no reconoce el lenguaje de la Real Academia Española de la Lengua, solamente conoce la gratitud al Dios de la gloria. El primer poema que Dios me dio de una serie grande que me ha dado, la gloria sea para Él, se titula Búsqueda Angustiosa. Y si alguna persona en este vasto auditorio en esta noche, y también allá en la radio, en la casa, algún reo en la prisión me escucha, medita en las palabras del poema, para luego yo orar por ti. El poema dice así, es búsqueda angustiosa. Puede ser la búsqueda que tú tengas, puede ser la búsqueda que haya en ti, puede ser, yo quiero su atención para acá, hermanos, porque ese es el momento más importante de todo el culto. Puede ser la búsqueda angustiosa que puede tener alguna vida. Tal vez tú la has tenido, la has buscado y no la has hallado. Los que son salvos me ayudan con su meditación para que Dios rompa cadenas. El poema Búsqueda Angustiosa dice así. ¿A dónde está, Señor? ¿A dónde está, Señor? ¿A dónde? Señor, es mi búsqueda angustiosa. ¿A dónde está, Señor? ¿A dónde? Señor, cabalgo en el corcel del tiempo, llevando en ancas plenilunios errantes de tristeza y de soledad. ¿A dónde está, Señor? ¿A dónde? Es mi búsqueda angustiosa, Señor. Señor, la gente dice que tú existes. La gente dice que tú habitas en la felicidad. La gente dice que tú habitas en la paz. La gente dice que tú habitas en el amor. Pero yo en ningún lugar te encuentro. ¿A dónde está, Señor? ¿A dónde? Es mi búsqueda angustiosa, Señor. Señor, así como el gorrión liba las flores y el borracho liba la copa, y yo he libado el cáliz amargo del dolor. ¿A dónde está, Señor? ¿A dónde? Señor, la gente dice que tú habitas en imágenes. La gente dice que tú habitas, Señor, en lugares. Pero yo no te encuentro. ¿A dónde está, Señor? ¿A dónde? Es mi búsqueda angustiosa, Señor. Señor, hoy es que no existe, Señor. Hoy es que no existe, Señor. Hoy yo estoy ciego y no te veo. Hoy yo estoy ciego y no te veo. Señor, pero en aquella oscura celda de prisión,
Evangelio, Señor. Sigo tu luz bendita del Evangelio. Y puedo gritar ahora, Señor, te veo y no estoy ciego. Porque soy la veleta. Porque soy la veleta que Cristo movió. Rescatóme del naufragio del tormento. Mi vida pecadora, por su gracia, Él transformó. Amén. Señor, en esta noche, salva las almas. Señor, cambia, transforma. Señor, hablaré de la segunda parte de lo que fue mi vida. Trataré de hablar y de presentar, Señor, esa parte de la cual no hemos podido hablar muchas veces, pero que de esta noche la diremos. Yo quiero, Señor, que tú toques los corazones y las almas que no te conocen en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor en esta noche. Alabado sea el nombre del Señor. Tome su lugar, por favor. En esta noche quiero compartirles algunos fragmentos para darle continuación a cómo Dios, después del milagro que operó en mi vida el 4 de julio de 1974, quiero compartir cómo se fue desencadenando las bendiciones dentro de la prisión, cómo no pude salir de la cárcel, cómo Dios permitió que hasta el día de hoy llegásemos a ser lo que somos, unos siervos del Señor. Haciendo un paréntesis, cuando yo regresé de México y mi madre me había dicho en las escaleras de su casa que no habría de morirse sin no verme convertido sirviendo al Señor, yo recuerdo que mi respuesta, como se los contaba anoche, fue una respuesta grosera, una respuesta petulante e impertinente, grosera, con palabras muy sucias. Ese era el vocabulario que yo dominaba, a pesar de que me consideraba un hombre culto, refinado en el conocimiento de las letras. Mi vocabulario era un vocabulario bastante obsceno. Cuando muchas veces me irritaba, hablaba palabras sucias. Recuerdo que esa noche me quedé durmiendo en las calles de la capital de Guatemala. Yo sabía que iba a morir en cualquier momento. Mi madre le avisó a mi padre, quien ya había tratado de enmendar su error conmigo. Él había deseado que aquella vida solitaria que desde niño yo había tenido, él tratar de remediar el daño causado. Pero era demasiado tarde. Era demasiado. El tiempo había transcurrido y yo me había convertido en una persona que realmente había practicado tanta maldad, tanto, había hecho tanto daño a muchas personas. Me recogieron, me hospitalizó mi padre. Mi papá tenía mucho dinero y eso le daba la oportunidad de sobornar autoridades. Estuve internado en un centro privado para personas intoxicadas de drogas y alcoholismo. Después de un mes de estar internado en ese lugar, recuerdo bien, mi padre llegó a recogerme
y me llevó al pueblo donde yo soy originario. Mi papá me dijo, tienes que cambiar de vida. Quiero que te entregues con las autoridades. Quiero que tengas una transformación. Sé que vas a ir algún tiempo a la prisión, pero yo voy a conseguir que te den amnistía el gobierno, porque a todos los guerrilleros que se están rindiendo le dan amnistía. Me encerró en una casa para que yo me rehabilitara, para que yo lograra restaurarme física y anímicamente. Pero era imposible mantenerme quieto. Pasaba en aquella casa encerrada todos los días caminando, desesperado, la ansiedad, la depresión, la angustia. Fumaba y fumaba tabaco ante mi desesperación noches enteras. No podía conciliar el sueño. Pasaba por mi mente todo lo que yo había hecho. Recuerdo bien que una señora, de esas que siempre hay en cualquier pueblo, de esas que les gusta llevar y traer toda la información que en los pueblos ocurre, le dijo a mi padre, sabemos que su hijo el guerrillero lo tienen aquí en el pueblo. Y mi papá le dijo encarecidamente, bueno, por favor, si usted lo sabe, ya no lo comente. Si lo sabía ella, lo sabía el pueblo, por supuesto. Ella le hizo promesa a mi padre de que no se iba a decir nada, ya que mi padre era un hombre dadivoso, con la gente necesitada, llegaban a su negocio y él siempre tenía algo para regalarle a la gente. Ella le dijo, he venido a hablarle porque hay un lugar que se llama Samayac, Mazatenango, que es conocido en Guatemala como la región de los brujos. Ella le dijo, ahí en ese lugar hay alguien que puede curar a su hijo. Ahí dicen que han cambiado a los peores criminales por medio de trabajo de espiritismo. Yo sé que usted es un hombre bueno y que sufre mucho por su hijo, el guerrillero. Llévelo allá. Mi padre le dijo, ¿usted me asegura que ahí pueden cambiar a este muchacho? Y ella le dijo, es seguro que sí lo cambia. Aquel hombre preparó un collar de ajos para que yo cargase en el cuello, porque los ajos iban a ser repelentes a las influencias del mal. Pero cuando comenzó a preparar otra vez las botellitas, yo me salí y mi padre mandó a su chofer a buscarme. Me alcanzaron y mi padre dijo, ¿verdad que no quieres cambiar? Y yo le dije, es que me van a volver a dar esas botellas. Yo no quiero más de eso. Mi padre dijo, pero es que esto es lo último que se puede hacer. A ti no hay poder humano que te cambie. Solamente con ayuda de estas gentes vas a ser cambiado. Lo que mi padre desconocía es que un demonio no puede sacar a otro. Para sacarme esa cárcel de opresión y de cautividad que yo tenía, se necesitaba más que un método de brujería, más que imágenes de la iglesia tradicional. Lo que yo necesitaba era el poderoso baño de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor. Volví nuevamente al asalto, volví al robo. Volví nuevamente a involucrarme en la violencia. Un día me encontré con mi padre en la ciudad capital de Guatemala. Lo vi demacrado. Yo me acerqué a saludarlo, andaba en un carro robado con otros cuatro compañeros asaltantes. Me
me dijo, ¿para qué te acercas? Si yo ya no soy tu padre. Tú naciste para ser un asesino. Tú naciste para ser un hombre de mal. Yo creo que tú no llevas sangre mía en tus venas. Estoy desconsolado, frustrado. Quiero morirme, me dijo. Ya no quiero saber más de esta vida. Me has hecho tanto daño. Yo nunca había visto llorar a mi padre. Pero su rostro comenzaron a brotar lágrimas. Dijo, por favor, si un día nos volvemos a encontrar, si tú vienes por una calle, yo me cambio a la otra, no me digas papá. Eres lo peor, eres una bestia asesina. Yo no le contesté. Él se fue y desde ese momento se desencadenó aquella vida de violencia. Hasta que pretendiendo asaltar un banco caí prisionero. Luego, mi conversión en la cárcel, que ayer se las narré. A los 3 días ya de estar convertido en la prisión. Cuando ya Cristo había llegado a mi vida. Yo recuerdo que mi madre llegó. Cuando yo la vi venir por aquella entrada de las visitas a la penitenciaría, ya no era aquel hombre maldiciente, lleno de odio. Salí y la vi y le dije, mamá, yo ya tengo al Dios de los aleluyas. Cuando ella me oyó, comenzó a llorar y dijo, Dios, yo sabía que tú ibas a responder. Yo me le quedé viendo y dije, si estás ahí, recuerdo que nos sentamos a platicar. La condena que a mí me iban a dar oscilaba en 30 años, que es la máxima condena, la máxima pena, el máximo grado de condena en mi país. Mi mamá me dijo, yo sé que Dios te puede sacar ahora de la cárcel. Y yo me le quedé viendo y dije, si esta señora supiera todo lo que yo he hecho. Pero aquella mujer sencilla de letras, que me había mantenido 9 meses en su vientre, que me había abandonado cuando era niño, pero ahora nos encontrábamos ya no con el odio que yo tenía en contra de ella, ya nos habíamos encontrado unidos por un lazo que no se podía destruir, que era el lazo de la comunión que el Espíritu de Dios le da al hombre y a la mujer, aleluya, que se bañe en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Recuerdo y a las pocas semanas dijo, yo voy a hablar con tu papá para que nos ayude a contratar un buen abogado, unos 2 abogados. Y ella lo fue a ver al pueblo. Mi papá tenía muchas posibilidades financieras. Cuando llegó allá mi padre le dijo, yo doy dinero para un cajón por si se muere para que lo entierren, para que no se lo coman los perros. Pero ese hombre no es mi hijo. Déjalo que se pudre en la cárcel. Por lo menos sabes dónde está. Si un día lo matan, sabes dónde está su cadáver. Ya que te has gastado dinero buscando siempre cuando aparecen en los periódicos las muertes de personas no identificadas. Ella iba corriendo a los barrancos donde aparecían cadáveres. Ella sufría cuando tenía que identificar cadáveres tratando de encontrarme. Y mi papá le dijo, por lo menos en la cárcel, ¿sabes? Ella regresó y me dijo, Eduardo, ya no tienes padre prácticamente. Tu papá dijo que no quiere saber y no hay dinero para abogados.
Aquello fue un golpe duro. Yo sabía que ya no contaba con él. El buffet popular de la universidad, de la facultad de Derecho. Yo tenía muchos amigos ahí. Yo le dije a mi mamá, busca a fulano, a mengano, dile que venga, por favor, a ver de qué forma me ayuda el buffet popular. Jamás se presentaron. Un abogado de oficio me dijo, yo vengo porque el gobierno me paga, pero tu causa es un caso perdido. En la cárcel comenzaron a darse cuenta de mi cambio. Ya no hacía todas las maldades. Comencé a ir a la iglesia que tenían ahí dentro de la penitenciaría. Fue una noticia terrible porque habían otros guerrilleros presos y me miraban ir con el libro negro a la capilla de la cárcel. Me agarraban con bolsas de agua y me las tiraban, me explotaban. Me robaban mis pertenencias. Ellos sabían que en el mundo eso no se me podía hacer, porque por cosas menos le había metido los palazos a la gente. Y yo tenía que llorar y decía, Dios, no me sueltes, por favor. Agárrame, Señor. Yo no quiero volver a matar a nadie. Aleluya. Y la mano poderosa del Dios del cielo estaba sosteniéndome como poderoso gigante. Alabado sea el nombre de Dios. Llegó un día mi mamá, dijo, está todo en víspera de sentencia. El oficial que informa de las causas dice que ya tu causa pasó del juzgado cuarto de instancia al quinto de lo criminal que va a dictar sentencia. ¿Sabe una cosa? Yo decía 30 años en este lugar. Pero mi madre en los días de visita llevaba unas viejecitas evangélicas. Se sentaban alrededor mío y me ministraban y decía, así dice el Señor, Él te sacará de este lugar y te llevará por las naciones a hablar de su nombre. Y yo creía que ellas me decían aquellas palabras para consolarme, para que yo no me deprimiera más. Mi mamá me dijo, yo creo que Dios, cuando me notificaron que en 3 días me iban a sentenciar, mi mamá me dijo, allá con el hermano Chema nos hemos declarado en 3 días de oración y ayuno. Y en la vigilia del viernes Dios dijo, porque yo tengo un hombre tras las rejas y lo voy a sacar y lo moveré por el mundo para que abre las buenas nuevas a la humanidad de que yo cambie, que yo transformo la vida de un criminal. Fe de acero. Yo le dije, es difícil, yo lo veo tan imposible. Para mí eso de fe era una cosa extraña, yo no sabía ni qué era fe. El día que me iban a sentenciar, me engrietaron, me pusieron cadenas en los pies, me metieron en un carro especial blindado, 4 policías y otro carro adelante me iban custodiando. Cuando llegué al tribunal, no podía caminar bien por las grietas de las canillas. La prensa me tomó las fotos, los periodistas que cubren los tribunales. Cuando estoy para subir, llega mi mamá con un tarro de leche caliente y como 10 hermanitos. Muchos de ellos todavía están en la iglesia donde yo nací. Me rodearon, pusieron sus manos. El policía que me iba custodiando y los otros que estaban detrás permitieron que oraran por mí. Aquellos evangélicos humildes a quien yo había odiado tanto y despreciado fueron los únicos que en la hora difícil de mi soledad me estuvieron apoyando. Ahí comencé a conocer el grande amor de Dios. Ahí supe que el amor de Dios no tiene fronteras. Ahí supe que el amor de Dios no tiene divisiones sociales, no tiene divisiones económicas. Aquí todos somos uno en Cristo Jesús. Subí después de llenar las fórmulas, todo lo que hay que hacer para pararse ante el juez. Los oficiales, el secretario me miraban extrañado. Uno de ellos me dijo,
Hoy te van a cuadrar, es el término que se usa para los que van a caer con la máxima sentencia. Cuando me paré ante el juez dijo, muchacho, mírame. Dijo, tú has sido de lo peor que yo he conocido. Dijo, has sido terrible, has hecho cosas que mi mente jamás imaginaron que un hombre pudiera haber hecho. Dice, por 6 meses se detuvo tu llamado porque ha pasado algo inexplicable. Todo el expediente donde estaban todos los testigos que el Ministerio Público tenía para acusarte, todo el expediente relacionado con tu persona y tus delitos, se traspapeló, el mensajero lo botó, no se sabe qué pasó. Por 6 meses el Ministerio Público ha tratado de recabar información para poder asumirla a la condena, y los testigos que estaban para señalarte no ha aparecido ni uno. Se les han mandado más de 5 citatorios violando que los 3 citatorios que se le envía. Público no tiene pruebas contundentes para poder sentenciarte. Yo te puedo dejar preso por algún delito menor, pero aquí siempre viene una señora con lágrimas. Me ha dicho que ha habido un cambio en tu vida. Yo no acostumbro darle audiencias ni a madres ni a esposas de reos, porque tendría que ser sensible con todos los criminales. Pero esa mujer ha tocado mi corazón. Yo te voy a dar una oportunidad. Te pudiera dejar un par de años más en la cárcel, pero vas a salir libre bajo caución juratoria. Si cometes un delito pequeño, yo me encargaré que sean 30 años los que cumplas. Pasa y firma tu libertad. Mis canillas temblaban. Yo comencé a llorar delante del juez. Y dije, Dios, gracias. Nadie podía hacer lo que Dios estaba haciendo en ese lugar. Nadie podía entrar a mi favor. Nadie podía levantarme. Nadie podía libertarme. Aleluya. Estaba sucediendo lo del endemoniado gadareno, con lo que inicié la segunda fase de mi testimonio. Recuerdo, salí todavía con los grilletes, firmé mi libertad. Pero ya los policías sabían y me dijeron, qué bueno, le vamos a quitar los grilletes de los pies para que usted ya pueda caminar bien. Y si quiere a mí abrazar a su familia, abrácela. Como quiera, mañana usted ya sale de la penitenciaría, mañana temprano llega la orden de libertad. Cuando yo salvo a aquellos hermanitos unidos, no les importó que la gente que pasara se burlara de ellos. No les importó. Ellos estaban en un círculo de oración, moviendo al cielo, moviendo al Dios eterno. Cuando me vieron venir, mi mamá me dijo, ¿verá que no te sentenciaron? Y le dije, no. Y ellos dijeron, gloria a Dios. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Un Dios que hace lo imposible posible. La Biblia dice en Marcos 10:27, y Jesús mirándolo dijo, lo que para los hombres es imposible, para Dios no, porque para Dios todas las cosas son posibles. Regresé a la penitenciaría. Cuando me fui a la penitenciaría, mis amigos me dijeron, ¿te aplicaron la sentencia? Le dije, no, me voy libre. Dijeron, ¿cómo libre? No, es imposible, si nosotros que tenemos menos delitos ya estamos aquí sentenciados. Le dije, no, no me creían. Pero otro día dijeron por los santoparlantes, Eduardo Pérez, con todo y sus pertenencias al boquete de la guardia y a la dirección general de la penitenciaría, este Lidia recobra su libertad. Yo salí de la prisión con mis maletas y me volví a ver en la malla donde estaban todos mis amigos y los hermanos evangélicos. Los volví a ver y les levanté la mano y les dije, si algún día yo regreso a esta cárcel, será para predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Será para decirle cuán grandes cosas Dios ha hecho conmigo, para contarle a los míos el Dios que cambia. Llegué a mi casa. A mí nunca me habían hecho homenajes.
A mí solo palizas me habían dado y yo había dado. Yo no sabía lo que era el cariño, hermano. Yo me crié como un animal. Pero ese día, aquellas viejitas que yo le decía viejas locas sin oficio, que repartían trataditos en las calles, tenían una mesa larga, había gallina, habían hermanos con guitarras, y cuando yo entré me comenzaron a aplaudir. Yo dije, ¿a quién aplauden? Dijo, a usted, hermano. Si usted ahora es nueva criatura, usted es nuestro hermano. Comenzaron a llorar y me abrazaban. Me comenzaron a decir que habían orado por meses para que Dios hiciera ese cambio. Dios bendiga a la gente que ora en las iglesias. Gente humilde, muchos no saben leer y escribir. Personas que viven en condiciones económicas deplorables, pero que mueven al cielo cuando doblan rodillas. Personas que gimen y oran. Personas que interceden para que otros conozcan a Cristo. Dios bendiga a esos héroes de la fe. Dios bendiga a esa gente que sabe llorar delante del Dios del cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Recuerdo que me llevaron a la iglesia central del Príncipe de Paz. Imagínense que yo vi el tema. Yo había, me había rapado. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Dale un aplauso al Señor. Recuerdo que me senté en la primera banca, todavía se me notaba en el rostro cicatrices, tenía el cabello hasta el hombro, no pesaba ni unas 120 libras mojado. Mire todo lo que Dios hace, como Dios lo pone de hermoso a uno, ¿verdad? La verdad que sí, hermano. Con todos esos patacones, menestras y todo lo que ustedes le dan aquí a uno, si no se cuida, sale inflado uno y aquí, como que el lobo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por el Ecuador? Dele la mano al que tiene a su lado, dígale, yo amo al Ecuador. ¿Y usted? Dele un aplauso al Ecuador, su tierra linda. Aleluya. Y predicó el pastor Chema. Dijo, ¿quién se quiere entregar a Jesús? Públicamente, por vez primera en mi vida, yo dije, yo. Y caminé al frente, y Chema se me quedó viendo y dijo, tu rostro me parece conocido. Tú eres el hijo de la hermana Guillén. Y le dije, sí. Tú eras el jefe guerrillero. Sí. Tú eres el que decía que me ibas a matar, y yo me asusté un poco. Dije, sí, ven para acá, mi hijo. Y aquel anciano pastor comenzó a llorar, comenzó a acariciarme y me dijo, yo quiero ser ahora como un padre para ti. Qué lindo el amor de un pastor, hermanos. Y yo lloré en su hombro. Yo había jurado asesinar a Chema Muñoz y ahí estaba llorando como un niño. ¿Cómo Dios cambia el odio? Y me quedé en la iglesia Príncipe de Paz. Ahí anduve con él, limpiando bancos, limpiando el piso. Como a los 8 meses le pedí permiso a mi pastor y le dije, hermano, quiero ir a ver a mi papá. Mi papá ya había sido informado porque mi conversión fue sonada en Guatemala. Fui a mi pueblo a ver a mi padre. Entré a su negocio, estaban las empleadas. Yo era una persona bien malcriada, siempre andaba fumando, haciendo bromas groseras contra las mujeres. Cuando me vio la cajera del negocio, me ve sin el cabello largo, con ropita bien humilde, pero bien bañado, rasurado, con la Biblia en la mano. Se me quedó viendo como de un minuto o dos con la boca abierta. Pues yo le rompí varias veces las vitrinas del almacén a mi padre, llegaba y daba puntapié, sacaba la pistola y todo el mundo se tiraba al suelo. Y yo le dije, ¿puedo hablar con mi papá? Y se me quedó viendo, ¿usted es Eduardo? Le dije, sí. Dije, ¿pero qué le pasó? Dije, a mí nada, lo único que Cristo me cambió. Y se fue para adentro, pero asustada.
Sale mi padre y se para enfrente. Él se sorprendió, sus ojos fueron de sorpresa. Me dijo, ¿qué quieres? Y le dije, papá, vengo a pedir perdón. Vengo a que tú me perdones. Ya Dios me ha cambiado. Y él se sonrió irónicamente, mi padre. Imagínese todo lo que yo había hecho. Y dijo, tú, evangélico. Dijo, mira, no seas malo. Esos pobres evangélicos son gente humilde. Con la picardía que tienes, con la maldad, no te metas, no le hagas daño a esa pobre gente. Tú eres un criminal, un hombre malo, no le hagas daño a esos pobres evangélicos. No seas cruel. Esa gente es educada, no se mete con nadie. Y tú estás metido con ellos. Yo que soy tu padre, yo que te conozco quién eres. Tú no cambiarás jamás. Lárgate de aquí, no te quiero ver. Si te veo aquí, llamo a la policía que te encierre. Y la sentencia que yo tenía era que por un delito pequeño, dentro de la cárcel, me volvían a meter todos los años que me faltaban. Y yo dije, está bien, papá, pero quiero que me perdones. Dio la vuelta y se fue. Como a los 5 meses volví a ir y la misma respuesta. Un día el hermano Chema me llevó para México para que yo fuese a dar mi testimonio a México. Después de 1 año y fracción, yo comencé a hablar de mi testimonio. Mi pastor era un hombre muy celoso. Y doy gracias a Dios porque mi pastor, había iglesias que me querían para que yo fuese y decían, no, él no está preparado todavía. Hasta que comencé a madurar. Recuerdo que después de México salí por todos los periódicos. Ex guerrillero dará su testimonio en la iglesia central del Príncipe de Paz. Y salió por todas las noticias. Y ese día yo estaba nervioso porque la iglesia es grande. Recuerdo bien, amanecí en ayuno, me fui para la iglesia. Me senté y cuando me presentó el hermano Chema, comencé a hablar de lo que Dios había hecho en mi vida. Era la primera vez que en la iglesia yo daba mi testimonio. Cuando hice la invitación, vi tanta gente. Hubo gente que estaba hasta en la calle, los medios de prensa tomando fotos. Cuando hice la invitación, comenzó a pasar la gente. Cuando yo levanto mi vista y veo los que están viniendo, viene un hombre con un saco azul, caminando con la cabeza agachada. Yo me le quedo viendo y cuando lo distinguí bien, porque venía entre un grupo de personas, le veo el rostro a mi padre, que viene con lágrimas. Me levantó la vista y yo lo miré. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya, 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 aleluya! Este es el Dios que hace lo imposible posible. Yo me bajé corriendo y lo abracé y él me abrazó, me dio un beso y me dijo, hijito de mi alma, ahora sé que Dios existe. Ahora sé que Dios es capaz de cambiar. Yo que en esta hora quiero recibir al Cristo que tú estás teniendo en tu corazón. Nos abrazamos y ahí me gané a mi padre para Cristo Jesús. Mi padre que se odiaba con mi madre se saludaron. Nuestra familia que estaba atada a cadenas de odio, a cadenas de amargura, a cadenas de rencor, fueron liberados por el poder de la palabra del Señor, que como aquel endemoniado gadareno fue libertado de aquella presión, de aquella causa. Así Dios me libertó a mí y pude hablarle a mi familia que no es en los brujos, no es en las imágenes ni en la idolatría que está la respuesta a la crisis del hombre, es en el poder bendito de la palabra del Dios del cielo, porque el único que es capaz de cambiar al hombre
poder, es el poder generador de la sangre preciosa de Cristo Jesús, porque es el único que da vida, dice la palabra del Señor, porque yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 8:36 dice, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquel día glorioso Cristo restauró todas nuestras heridas y cambió nuestro lamento en gozo y nos llenó de alegría. Y desde aquel día para acá logré terminar mi carrera y luego Dios me hizo este llamado a predicar este santo evangelio. Han sido miles de almas, porque la comisión que Dios le dio al endemoniado gadareno era similar a la que yo recibí, que fuera a mi casa a contarles cuán grandes cosas Dios había hecho conmigo. Dios me ha traído a Ecuador para decirte, amigo ecuatoriano de la ciudad de milagros, que Dios esta noche puede hacer un milagro. Dios te puede transformar. Nos ponemos de pie, por favor. Padre bendito, gracias porque lampiaste mi lamento en gozo. Me ceñiste de alegría. Señor, gracias porque me cambiaste. Gracias, Señor, porque llegaste a tiempo. Gracias porque me agarraste la mano y me sacaste. Ahora, Dios, que la última noche de campaña en milagros, yo quiero que hagas milagros. Aquí hay vidas que necesitan de tu amor.